familia Borcomita, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Estos son 101 datos que todo fan debe de saber sobre Superman. Fue creado en 1933 por el escritor Jerry Siegel y el artista Joe Shuster. Lo vendieron a Detective Comic Inc. en 1938 por tan solo $130 y la primera aventura del personaje fue publicada en Action Comic número 1 de julio de 1938. Desde que fue vendido por sus creadores, ellos y después sus hijos y luego sus nietos han peleado para recuperar los derechos del personaje. Su nombre kryptoniano es Kal-El y su nombre terrestre es Clark Kent. La primera aparición del personaje fue bajo la forma de un villano calvo con poderes telepáticos que buscaba dominar el mundo. Esto en un cuento de 1933 titulado como The Reign of the Superman. Meses más tarde, Siegel y Shuster remodelaron al personaje como un héroe. El nombre de Clark Kent fue tomado de los nombres de las estrellas de cine Clark Gable y Kent Taylor. El primer cómic de Superman costó tan solo 10 centavos. En cambio, hoy vale millones. Un ejemplar de la primera aparición de Superman tal cual, en el número 1 de Action Comic, se vendió en 2014 en $3.2 millones. Con el éxito de sus aventuras, Superman ayudó a crear el género de superhéroes. La apariencia del personaje es distintiva e icónica, con traje azul y rojo, con una capa y un escudo de S estilizado en su pecho. El color representa la bandera de los Estados Unidos. En cambio, la S no es de Superman, sino supuestamente se trata de un símbolo que representa a su familia del planeta Krypton y que significa esperanza. No es una S. En mi mundo significa esperanza. Pues aquí es una S. ¿Qué te parece? La historia original de Superman relata que nació en el planeta de Krypton. Su padre, el científico Jor-El, y su madre Lara Lor-Van lo enviaron en una nave espacial con destino a la Tierra. Esto cuando era apenas un niño, momentos antes de la destrucción de su planeta. Fue descubierto y adoptado por Jonathan Kent y Martha Kent, una pareja de granjeros de Smallville, esto en Kansas, que lo criaron con un estricto código moral. El joven Kent comenzó a mostrar habilidades superhumanas, las mismas que al llegar a su madurez decidiría usar para el beneficio de la humanidad. Sus apodos son el hombre de acero, el hombre del mañana y el último hijo de Krypton. Para muchos especialistas, el personaje es un semidios, tanto como Sansón y Hércules. Dios contra hombre, el día contra la noche, el hijo de Krypton contra el murciélago de Gótica. Para muchos, el escritor Siegel pudo haberse inspirado para crear a Superman por la muerte de su padre, el cual murió durante un intento de asalto en 1932, un año antes de la creación de Superman. En 1939, antes de la Segunda Guerra Mundial, en algunos países de Europa, como la Alemania nazi, se prohibió su publicación, y en otros como España, se le cambió el nombre por Ciclón. En 1945, apareció por primera vez el personaje de Superboy en More Fun Comics, el cual es un joven con los poderes de Superman. Varios personajes han ocupado el rol de Superboy, incluyendo al propio Superman cuando fue joven. Aún así, el Superboy más famoso es Kal-El, el cual es un clon de Superman y Lex Luthor. Después de eso, se crearon muchas revistas spin-off de Superman, pero en 1974, todas estas publicaciones se fundieron en una sola, llamada Super Family, que se editó hasta 1982. La Gran Depresión Económica de los Estados Unidos fue uno de los factores que influyó en las primeras historias de Superman. Y es que en los primeros argumentos, Superman toma un rol de activista social, que lucha contra los empresarios y políticos deshonestos. En los programas de radio de Superman, el superhéroe continuó tocando temas sociales como en 1946, cuando se enfrentó al Ku Klux Klan. Por el extenso tiempo de publicación de la obra, Superman ha evolucionado. Además, han cambiado los detalles de su origen, relaciones y habilidades. Además, sus poderes y villanos también han evolucionado. Durante la década de 1940, obtuvo la habilidad de volar. Sí, antes de eso, lo que hacía Superman era saltar muy alto. Y fue a partir de 1941 cuando se introdujeron villanos con disfraces en sus historias. Superman supo la existencia de Krypton hasta 1949, aunque el concepto del planeta había sido establecido casi desde el principio, en un cómic de 1939. En la década de los 90, Superman fue asesinado por el villano Doomsday, pero fue resucitado muy pronto. Superman además se casó con Lois Lane en 1996. En 2006, el superhéroe perdió sus poderes durante un año, pero al término del mismo lo recuperó. En una lucha contra Brainiac, Superman descubre la ciudad perdida de Kandor, la cual contiene unos 10.000 kryptonianos. En la Tierra, estos causan problemas y se ven obligados a crear su nuevo planeta, llamado Nuevo Krypton. Al poco tiempo, Nuevo Krypton inicia una guerra en contra de la Tierra, en los que ambos bandos sufren incontables bajas, por lo que casi todos los kryptonianos mueren. En las historias originales, Superman era rudo y agresivo, no se preocupaba del daño que su fuerza pudiera causar, lanzando villanos de manera que lo más probable es que murieran, aunque esas muertes no se mostraban. Esto llegó a su fin en el año de 1940, cuando el nuevo editor le dio un código de conducta y Superman dejó de matar. Esto llegó a tanto que en muchas historias Superman juraba que nunca tomaría una vida humana y que, de llegar a hacerlo, colgaría su capa simbólicamente y se retiraría. En la línea de cómics Elseworlds, creada en 1989, hubo variantes de Superman, con diferencia de nacionalidades, raza y hasta moralidad. Los más famosos son Superman Red, donde Superman nace en la URSS, es comunista y pelea contra los Estados Unidos. Kingdom Come, el cual nos plantea un futuro lleno de metahumanos, es decir, seres con superpoderes, los cuales utilizan sus habilidades para su beneficio. Esto hace que los viejos superhéroes tengan que regresar a hacer justicia. Superman Speeding Bullets. ¿Qué pasaría si Batman y Superman fueran la misma persona? Superman Kal-El. ¿Qué pasaría si Superman llegaría a la Tierra en la Edad Media? Superman Darkseid. Nos presenta qué pasaría si Superman fuera criado por Darkseid, y así Superman comenzaría a volverse un dominador del mundo. Superman La Guerra de los Mundos, donde él tendrá que combatir a unos marcianos que quieren conquistar el planeta. Superman El Legado. La historia nos cuenta cómo un kryptoniano llamado Kal-El escapa de Krypton y conquista la Tierra en el siglo XVIII. 200 años más tarde, su descendiente Kal se enfrenta a él. Superman Fuegos Lejanos. En esa historia, el mundo se vuelve apocalíptico después de una gran guerra nuclear. Superman es el único superviviente, pero pierde sus poderes. Debe enfrentarse a los nuevos habitantes de la Tierra, ratas, aves y gatos gigantescos, además de mutantes humanoides. A punto de perder la razón, deja las ruinas de Metrópolis y se va a buscar más sobrevivientes. Superman, el único hijo de la Tierra. Aquí nos cuentan la historia, pero al revés. Clark Kent es un terrícola que es enviado por su padre a Krypton para salvarlo del fin del planeta. En Krypton es un extraterrestre bastante débil. Superman en el fin del mundo. La historia nos lleva al año 2012. El hombre de acero ha visto destruida la civilización en 2 ocasiones y ahora vive entre los Biomech, una raza de biomáquinas cuyo objetivo es librar la Tierra de la escoria y los mutantes que ahora habitan en ella. Superman de Super 7. Muchos años después de que la Tierra fuera conquistada por extraterrestres, solo quedan 7 superhéroes en todo el mundo, entre ellos obviamente Superman, la última familia de Krypton. En este cómic se nos cuenta qué hubiera pasado si Superman hubiera llegado acompañado por sus padres Jor-El y Lara. Superman Imperdonable. En este cómic, Jor-El comienza el consejo científico para que algunos kryptonianos sean trasladados a la Tierra. 20 años más tarde, su hijo debe ayudar para que los humanos y kryptonianos puedan vivir en paz. Superman Tarzan. ¿Qué pasaría si estas dos historias se unieran? Superman Inc. ¿Qué pasaría si, en lugar de ser un superhéroe, Kal-El se hubiera convertido en un multimillonario, gracias al mundo del deporte profesional? Y es que ¿quién le puede ganar en los deportes a Superman? Bueno, sí, otros superhéroes, pero vamos con lo siguiente. ¡Corre, perra, corre! Superman Era de Maravillas. En este cómic cambian el origen de la Liga de la Justicia a los años 1900. En esta época existen Edison y Tesla. Además, la ciencia pretendía dominar todo, y junto a ella Lex Luthor, Son of Superman. Esta historia es la de un adolescente con anteojos llamado John Kent, el cual vive con su madre viuda y no tiene idea de que su padre fue Superman. Pero aunque Superman parece estar muerto, el mal sigue en el mundo. Esta historia es más de intriga y misterio que de acción. Aún así es bastante recomendable. Shogun de Acero. ¿Qué pasaría si Superman hubiera llegado en la época de Japón feudal? Superman, una nación dividida. Nos cuenta la historia de un Superman que llega a la Tierra antes de la Guerra de Secesión. Él ayuda a ganar al norte e incluso evita el asesinato de Abraham Lincoln. Finalmente descubre su origen y emprende una nueva aventura vestido de vaquero. El salvaje hombre de acero. ¿Qué hubiera ocurrido si Superman hubiera sido criado por lobos? Superboy Legión. Su historia comienza en 2987, en el espacio, donde RJ Brain, el hombre más rico de las galaxias, encuentra Kryptonita y también encuentra la nave en el que el bebé Kal-El lleva 1000 años en animación suspendida. Y es así que el niño por fin llega a la Tierra. Superman Metrópolis. En ellas, el viudo John Kent es el dueño y arquitecto de la ciudad de Metrópolis y su hijo el heredero. Sobre la superficie vive la clase rica y en el subterráneo una clase obrera que trabaja sin parar para darle vida a la ciudad. Ahí está Lois Lane, una obrera que después de hacer un descubrimiento empieza a predicar en secreto sobre la aparición de un salvador que unirá la mente y a las manos. Superman Monster. Esta es la fusión con Frankenstein, donde Lex Luthor es un científico loco y Superman un monstruo incomprendido. Superman True Breed. Esta es más una historia graciosa, y es que ¿qué hubiera pasado si Superman llegaría a Inglaterra en vez de Estados Unidos, a quien los dioses destruyen? Esta trama mezcla mitología griega con un futuro alternativo, en el que Alemania ganó la Segunda Guerra Mundial, destruyó Metrópolis con una bomba atómica, y sigue siendo gobernada por el Tercer Reich. Sí, familia, fueron muchas versiones alternas de Superman, pero la verdad no se lo esperaba. Por fin. Ahora sí, continuamos con más detalles de Superman. Ahora bien, hay otros personajes que han asumido el título de Superman, especialmente durante la historia La Muerte de Superman, donde 4 nuevos personajes querían tomar esa identidad. Existen además de Superman otros seres super, incluyendo Supergirl, Superperro y Superwoman. La frase, más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora, capaz de saltar altos edificios de un solo salto, es de una serie radiofónica donde Superman todavía no volaba. Los poderes más famosos de Superman son la superfuerza, invulnerabilidad, supervelocidad, el vuelo, poder de visión, ya sean rayos X, calorífica, telescópica, infrarroja y microscópica, superoído, superaliento, el cual le permite soplar a temperaturas congelantes, así como ejercer la fuerza de un viento huracanado, y a otras más que se les ocurren a sus escritores. La kriptonita es la debilidad del superhéroe, y fue una creación surgida en el programa de radio de 1943. Por eso la kriptonita apareció en el cómic hasta 1949. La kriptonita más conocida es la verde, pero hay más de una docena de variedades, entre ellas roja, azul, dorada, negra y blanca, cada una con diversos efectos. La hermosa reportera Lois Lane ha sido su novia, esposa y gran amor, pero hubo otras, por ejemplo la linda vecinita Lana Lang, Saturn Girl, la heroína telépata del futuro, Lori Lemaris, una chica inválida que realmente es sirena de la Atlántida, Lila Lerror, la actriz más famosa de Krypton, a quien Superman conoce cuando se avienta un viaje en el tiempo a su planeta antes de su destrucción. Pero últimamente se le vio enredado con la Mujer Maravilla. Sí, esto no le va a gustar a Lois Lane, pero bueno. They both go down today. And we'll rule side by side as equals. And lovers. En el cómic, la relación entre Superman y Batman ha variado bastante, pasando de ser super amigos a simplemente camaradas que operan, se respetan y se necesitan, pero con claras diferencias y antagonismos. Pero la batalla más épica fue en la saga de Dark Knight Returns de 1986, la cual definió esta última dinámica. Ahí Superman es un agente del gobierno y Batman ya está viejo. Ahí se dan con todo y Batman gana y dice una frase épica: podríamos haber cambiado el mundo, míranos ahora, yo me convertí en un riesgo político y tú eres un chiste. Quiero que te acuerdes de mi mano en tu garganta, quiero que te acuerdes del único hombre que te venció. Recordarás que yo fui el único hombre que te venció. Superman murió en 1933, en manos de la sanguinaria bestia Doomsday, durante una terrible batalla en las calles de Metrópolis. Tiempo más tarde, tras un funeral y que varios quisieran tomar el nombre de Superman, el verdadero héroe revive y regresa a poner todo en orden. Superman tiene poderes gracias a nuestro sol amarillo, pero en 1997 hay una serie de cómics en la que el héroe pierde sus poderes solares y desarrolla nuevas habilidades eléctricas, para lo cual requiere de un nuevo traje, el cual es azul y blanco, que funciona como contenedor de energía. La polémica siempre ha sido: ¿Superman finge ser Clark Kent o Clark Kent finge ser Superman? Para ti, ¿cuál de las dos? Durante los años 1970, el personaje dejó su empleo en Daily Planet para incursionar en la televisión por un tiempo. En la Liga de la Justicia Americana, Superman es miembro regular. Una cualidad compartida por varios personajes secundarios en Superman es que posee nombres aliterados, especialmente con las iniciales LL, incluyendo a Lex Luthor, Lois Lane, Linda Lee, Lana Lang, Loli Lemaris y Lucy Lane. Después del éxito de Superman, se crearon varios superhéroes. El más famoso de ellos es Batman, el cual se podría decir que es su contraparte. No tiene poderes, es rico, no tuvo una infancia feliz y su alter ego es Bruce Wayne, un hombre poderoso, galán, nada tímido y completamente mujeriego. El producto más antiguo de Superman fue uno de 1939, y es un botón el cual indica que eres parte del equipo de superhombres de América. Superman tiene además de cómics, historietas en periódicos, películas, series animadas y bastantes videojuegos. Sabía que te traerían tarde o temprano. No perteneces aquí. Mis obligaciones no terminan en las fronteras de mi dimensión. Entre ellos uno que es considerado el peor videojuego de superhéroes. hay canciones inspiradas en Superman, como Sunshine Superman, Land of Confusion y simplemente Superman, para mencionar algunas. La parodia más famosa de Superman fue el Super Ratón de 1942. En el manga y serie de anime Doctor Slump aparece el personaje de Superman, un sujeto gordo, presumido y de baja estatura que se transforma en un alter ego casi idéntico a Superman, esto comiendo una ciruela ácida. I com cada dia, avui tornaré a lluitar contra el dimoni que amenaça la pau d'aquesta terra. Superman y Clark Kent se han tomado fotos juntos, y es que como algunos superhéroes tienen la capacidad de transformarse y adoptar otro tipo de formas, Superman le ha pedido el favor a estos que tomen por unos minutos su identidad. De este modo es que el público ha podido ver a Superman y a Clark Kent juntos. Clark Kent una vez le pidió dinero a Batman, y este además le compró su departamento. El dinero. Superman no solo es vulnerable a la kriptonita, y es que la magia, por no estar sujeta a las leyes físicas, suele confundirlo. Además, la luz roja lo debilita. Yo también soy tu amigo. Viajar en el tiempo hace feliz a Superman. En una aventura lo hizo llegar al futuro del siglo 30, y esto lo hace pensar que la humanidad aún tiene mucho futuro por delante. No siempre luchó por los Estados Unidos, él solamente se dedicaba a la verdad y a la justicia. No fue hasta la Guerra Fría, que fue cuando este personaje fue usado por los políticos para inculcar patriotismo a su país. Lois Lane reveló la identidad de Superman en Superman número 43. Su primer escondite fue la Ciudadela Secreta, que estaba construida en una montaña en las afueras de Metrópolis. Sin embargo, luego cambió a la fortaleza de la Soledad, la cual se localiza en el Ártico. Los más famosos enemigos de Superman son Doomsday, Darkseid, Bizarro, Brainiac y obviamente Lex Luthor. Superman tiene un zoológico en la fortaleza de la Soledad, y ahí no solo tiene animales de Krypton, sino de otros planetas moribundos. Jimmy Olsen es el mejor amigo de Clark Kent, y Batman es el mejor amigo de Superman. El postre favorito de Superman es el pastel de manzana. Clark Kent, por lo general, no escribe reportajes sobre Superman, prefiere temas más humanos como la desigualdad de género. Sí, es feminista. La fortaleza de la Soledad es el único lugar donde Kal-El no escucha ningún ruido exterior. Existe la maldición de Superman. 5 actores que lo interpretaron en la vida real sufrieron terribles desgracias en su vida. Este ha sido un gran debate, pero según los escritores, Flash sí es más rápido que Superman. Para muchos, la historia de Superman se parece a la de Jesucristo, un mesías que viene a salvar el mundo. Y como último dato, y tal vez el más épico, pues eso lo dejamos al final, ¿por qué nadie reconoce a Superman cuando es Clark Kent y tiene anteojos? Sí, es igualito. La explicación se dio en 1978, en la isue de Superman número 330, donde se ve que Clark Kent tiene unos lentes hipnóticos con cristal de kriptonita, que hacen que las personas no lo reconozcan. Sí, el punto es que los lentes tienen superpoderes. Si no les gustó la explicación, a mí no me odien, ¿eh? Yo no la inventé. Ahora sí, familia, estos son 101 datos que todo fan debe saber de Superman. Espero que como a mí te hayan destrozado la cabeza. Y ahora sí te pregunto, ¿de qué personaje del cómic te gustaría saber 101 puntos? Ponlo en la caja de comentarios para que así haga el siguiente video. Los quiero mucho, familia, espero que esto les haya destrozado la cabeza. Y la verdad, entre los puntos quería meter algún chistecillo, pero no, porque luego son muy tontos. Como, ¿qué se pone Superman para oler rico? Pues su perfume, sí, tan chafísima. Pero bueno, los quiero mucho, familia, nos vemos en el siguiente video. Denle like, suscríbanse. Y acuérdense que tengo un canal de mis chocoaventuras llamado Marco Antonio C. Suscríbanse para que lo conozcan. Los quiero mucho. Bye.